Hace ya un mes que se cerró el caso de Antonio Cabanillas. Sin duda alguna, el caso más loco de toda mi carrera. Yo no creo en lo sobrenatural, pero hay mucha gente que sí. ¿Esta historia les gusta? Marcaban las 5 de la mañana cuando su esposa, Susana Alonso, apareció en la comisaría de Sevilla para entregarse confesando haberle asesinado esa misma noche en Madrid. Lo primero que hicieron fue llamarme para que fuera a echar un vistazo al piso de Antonio. No fue por casualidad. Yo era la inspectora de guardia esa noche. Acababa de salir a comprarme un café a un 24 horas. Estaba cerca, a 2 manzanas. Y rápidamente me planté allí, en un edificio de la calle Pinar. Llamé al telefonillo. La puerta de abajo estaba abierta y subí hacia el piso. Llamé varias veces a la puerta y nadie abrió. El inspector sevillano me había informado que la señora Alonso había autorizado a que se echara la puerta abajo si nadie abría. Y ni corta ni perezosa, eso fue lo que hice. Y entré al domicilio. ¿Señor Cabanillas? Busqué por la casa, llamando, y nadie contestó. Momentos después, encontré el cadáver. Tal y como la señora Alonso había dicho, le habían abierto la cabeza con un objeto contundente, al parecer mientras veía la tele. Informé para activar el protocolo de instrucción, así que vinieron el juez al levantamiento del cadáver y también la forense. Hasta aquí todo iba bien. La señora Alonso estaba detenida en Sevilla y el señor Cabanillas tenía los sesos fuera del cráneo en Madrid. El problema vino cuando la doctora Cruz manifestó que este tipo no llevaba ni una hora muerto. Le pregunté, ¿puede ser que el golpe se lo dieran y haya muerto mucho después? Contestando ella que era imposible, que la muerte había sido instantánea. En la manifestación previa al juicio, la señora Alonso no paraba de repetir que había sido su alma que había viajado de Sevilla a Madrid y había reventado la cabeza de aquel cabrón mientras ella dormía, ya que el señor Cabanillas la pegaba y humillaba constantemente. En la escena solo se encontraron huellas del señor Cabanillas y la señora Alonso, pero el caso es que todo había ocurrido como Susana decía que lo había hecho, pero era físicamente imposible. El juez no pudo condenar los actos de Susana, ya que no se encontraron pruebas y era imposible que ella viajara esa noche de Sevilla a Madrid en ese espacio de tiempo. Ahora ya ha acabado el juicio y alguien ha venido a darme las gracias. Gracias, alma mía. Te dije que todo saldría bien.